I'm really happy to be able to introduce our next speaker. Matti is a postdoc in network security and applied crypto. He took part in discovering and implementing quite some attacks in this field, and especially in the wireless sector. And today he will show us that all our Wi-Fi devices are vulnerable, especially the ones with Linux and Android. So I don't want to go into the technical details because he will do this. And I think if you're interested in even learning more about it, he even linked the research paper as well as the scripts and a website for this attack in the Fahrplan. So for now, give a big round of applause for Matti van Hoof. Bueno, bienvenidas a la traducción de la charla cómo romper WPA2 con forzando un reuso de nonce. Thank you CCC for allowing me to speak here. Gracias a todas, gracias a la CCC para dejarme dar la charla. Voy a hablar de esto que probablemente hayan escuchado hablar como crack attack. During my PhD, I was already researching the security of wireless networks. El origen de esto fue que durante mi doctorado estuve analizando la seguridad de las redes inalámbricas. One of the jury members in my PhD asked, "Hey, you're recommending WK2 with AES in your thesis. But are you sure that's really a secure solution?" Y alguien me preguntó, "Oye, ¿estás recomendando WPA2 con AES como algo seguro? ¿Estás seguro de que eso es seguro?" If you select a secure password, then there are no real weaknesses that are known. Y mi respuesta fue, "Bueno, sí, esto está 14 es seguro hace 14 años. Hay pruebas matemáticas de que el four-way handshake I was staring at some OpenBSD code. Protocolo es seguro. I was looking at this function called IC set key. Now, the details aren't important here yet, but this key installs the encryption key for use. Pero esta clave instala la clave de desencriptación. I was wondering para que los paquetes sean encriptados. Yo me preguntaba, ¿qué pasa si llamamos esta función dos veces? When you reinstall the key. And it turns out that answering this question led to the attack I found. Resolver esa pregunta llevó al ataque que encontré. So, in a sense, this talk is all about how I gave the wrong answer during my PhD defense. Y por lo visto, esta charla es sobre cómo yo di una respuesta errónea durante mi defensa de mi tesis. After that, I will discuss the impact of the attack. Primero hablaré del four-way handshake. Go over some common misconceptions that have been floating around the internet. Algunos errores que la gente hablaba en internet. Y después unas lecciones que podemos with explaining the attack against the four-way handshake. The first question I have to answer comenzaremos here is, con what el four-way exactly handshake? Is this four-way handshake? Así que primero, ¿qué es ese four-way handshake? It is executed whenever you connect to a protected Wi-Fi network. Este four-way handshake es ejecutado siempre que se conecta a una persona a su red. But it's also used in enterprise networks where you, for example, have a username and a password to log in. Y es usado tanto en And the purpose of la encriptación this personal is to como en la encriptación profesional de empresas. To connect to the network. And at the same time, this four-way handshake negotiates a fresh session key that will be used to encrypt por un lado, frames. Intercambiará la llave para la encriptación y al mismo tiempo también una llave para la sesión seem to be really secure because for over a decade, no attacks have been found against it, assuming that a secure password has been used. And on top of that, the four-way handshake was formally proven to be secure. And the encryption algorithm used after the four-way handshake, which generally is AES-CCMP, that was also formally proven to be secure. Yet somehow we did find an attack, even though we have all these proofs, even though this protocol has been around for that long. So, what went wrong? Así que,
qué fue el error. Explain how the four-way handshake works. Para explicarlo, comenzaré explicando cómo funciona el four-way handshake. The client on the right here that wants digamos to que tenemos el client a la derecha y el punto now, de acceso a la derecha. The four-way handshake, there first needs to be some pre-shared secret between the client and the access point. And if you have para comenzar la conexión, tenemos que encontrar una llave común. But if you have an enterprise or y a en el caso de que usted tenga un router en casa, eso es vuestra contraseña. On the password, then first an 802.1x authentication algorithm is executed, which in practice is commonly some form of radius authentication. The details of that are not important. Usará un servidor de radius para autentificar a un usuario y elegir la llave. There is a shared secret between the client. Pero en cualquier caso, en todas estas situaciones hay una llave común con la que se pueda comenzar este four-way handshake. What the first two messages in the four-way handshake do? Y lo que las primeras dos mensajes hacen es comunicar un número randomizado en la primera, el primer mensaje. En reacción, el client generará su propia llave y enviará otro número randomizado también de respuesta. Una vez que ambos dispositivos tengan el número random del otro dispositivo, se deriva una llave que es bastante simple. Se combina los números random de cada dispositivo con la llave compartida secreta. Y con ese resultado se va a encriptar los paquetes. You might have heard about this research under the name key reinstallation attacks, forcing probablemente non-reuse in WPA2. Hayan escuchado sobre un ataque de reinstalación de llave. Quiero decir que este ataque no es al respecto de reuso de el non-reuse that will happen during the encryption algorithm, which I will explain. El nonce A o el nonce S. That's it for the first stage of the four-way handshake. Bueno, esa es la primera parte del four-way handshake. A bit simplified, it basically confirms that both negotiated the same PTK. Dicho de una forma simple, confirma que ambos clientes o ambas partes negociaron la misma llave. Verificar a través de un paquete que si la respuesta está ok, ambas partes pueden verificar que tienen la misma llave compartida. Y a partir de ese momento se pueden intercambiar paquetes de datos encriptados. Ahora que entendemos qué es un four-way handshake y algunos puntos claves de cómo funciona, podemos entrar en los detalles del ataque. Pero antes, tenemos que entender cómo funciona la encripción en Wi-Fi de una forma simple. Por ejemplo, un paquete de datos de un cliente hacia el access point. Se toma el PTK y el número de paquete, que aquí lo llamaremos nonce. The idea here is that by combining the session key with the packet number, we get a unique per packet key for every y combinando el PTK, o sea, la llave de sesión con el número de paquete, que es el nonce, tenemos un packet key único, una llave de paquete única. Y entonces tenemos un stream, una llave larga que podemos hacer un XOR con la data original. Y tenemos como resultado una data encriptada. So essentially, this is just a stream cipher where a nonce is used to always derive a unique per packet key. Now, esto es básicamente una encripción en la cual el nonce se utiliza para obtener una llave única por paquete. That
Under a particular session key, a nonce value should only be used once. Because if y en este caso, el nonce se tiene que usar solamente una vez. Si se reusa un nonce, eso va a terminar resultando en el mismo, en la misma llave que se usa. So now the question here is, para encriptar el paquete. Y la pregunta es, ¿este nonce realmente se utiliza solo una vez? Sabemos que se incrementa en uno cada vez que se envía un paquete. La pregunta es, ¿con qué valor se comienza? Cuando se instala el PTK, esto hace que se inicialice el nonce a cero. Esto tiene bastante sentido. Comenzás con un nonce en cero y cada vez le vas agregando uno, entonces cada nonce es único. Pero desafortunadamente este no es el caso. Este valor de nonce a veces se usa más de una vez porque podemos forzar la reinstalación de un PTK, lo cual va a producir que se resete el nonce a cero. ¿Cómo podemos forzar esta reinstalación de PTK, esta reinstalación de llave? Volvemos al ejemplo en el cual hay un cliente a la izquierda y el access point a la derecha. Y tenemos ahora un atacante en el medio que va a usar un man in the middle basado en canales. Este atacante todavía no puede desencriptar ningún paquete, pero puede bloquear paquetes entrantes. Puede bloquear la transmisión de los paquetes entre el cliente y el AP. Y entonces lo que va a hacer es tomar capturar todos los paquetes que broadcastea el AP y rebroadcastearlos en el canal 1. O sea, que estamos clonando el AP. Y por lo tanto, forzamos a la víctima a conectarse a el AP falso. Este AP que está en canal 1 y que está en control del atacante. Cuando sucede el fourth way handshake, no modificamos nada en absoluto. Cuando negocian la autenticación, la pasamos simplemente, lo reenviamos simplemente entre el AP y el cliente. Pero cuando el cliente manda el paquete número 4 del fourth way handshake, no lo forwardeamos a la AP. Entonces bloqueamos el mensaje 4. Ese es lo que está sucediendo. El AP nunca recibe el paquete 4. Pero desde la perspectiva del cliente, el handshake se completó. El cliente piensa que el handshake terminó y entonces instala la PTK, instala la llave de sesión de su lado. El cliente ya terminó toda su parte, pero el access point todavía no recibió el mensaje 4. El access point va a intentar salvar esa situación retransmitiendo el mensaje 3. El atacante reenvía pasa ese mensaje 3 al cliente. Y el protocolo dice que el cliente va a reenviar el mensaje 4 y reinstalar la llave PTK. El punto es que esa retransmisión del paquete 4 ya viene encriptada en la capa de transporte. The retransmitted message 4 in an encrypted fashion. Now,
I want to remark here that the Wi-Fi standard actually demands that message 4 if it is quiero decir que el estándar de Wi-Fi dice que el siguiente mensaje 4 no debería estar encriptado. Así que, en teoría, según la documentación, este problema no debería existir. Así que, como dije, una vez que el cliente pliega el mensaje 3 de nuevo, enviará el mensaje 4 encriptado y reinstalará el paquete de sesión, la llave de sesión, por lo cual empezará con el nonce 0 de nuevo, o el mismo nonce. We have keystream reuse, meaning we can now try to abuse this. Así que ha reusado el nonce y podremos usarlo para de encriptar el paquete. We need to recover the keystream that was used. And we go back to our observation that we have a message 4 here that is initially. Así que miramos nuestra observación de que hay un mensaje 4 y una retransmisión de ese paquete 4. Que está encriptado en este caso. Bueno, hay una diferencia pequeña entre esos dos mensajes, pero esencialmente tenemos un mensaje en plain text sin encriptar y otro encriptado, por lo cual con un XOR podemos recrear nuestro keystream específico para nuestro nonce y con otro XOR podremos de-encriptar el paquete. So, al menos del nonce conocido. El público aplaude. Muchas gracias. So that describes the attack against the four-way handshake. Eso describe el ataque contra el four-way handshake. Esta no es la única parte vulnerable. Hay otros handshakes que pueden ser atacados de una manera similar. No voy a describirlos todos, pero me voy a referir simplemente a un paper académico y voy a hablar de las ideas detrás del ataque. Uno de los puntos vulnerables es el group key handshake, como el saludo de llave grupal. También hay el FT handshake, que se usa cuando se hace roaming entre un access point y otro de la misma red Wi-Fi, como para que puedas hacer roaming sin cortes. Otro handshake es el peer key handshake, cuando dos clientes quieren comunicarse directamente. Okay, so I'm now going to discuss in a bit more detail what the practical impact of our attacks are. Ahora vamos a ver un poco cuál es el impacto práctico de todo esto. A device that's vulnerable. This device can either be a client device, for example, can. Vamos a pensar en un dispositivo vulnerable. Puede ser un smartphone, una laptop o incluso una tostadora de pan. Or it can also be an access point. Que hoy en día ya vienen con Wi-Fi o un access point. Key reinstallation attack. The first thing that. Tanto un client como un access point son vulnerables a un ataque de reinstalación de llave. Encrypted data frames, we can force it to reuse the nonce, which el punto es que si este dispositivo en algún momento envía paquetes encriptados, podemos forzarlo a reinstalar la llave para poder desencriptar sus paquetes encriptados. Now, why is that the case? Y otro tema es que podemos retransmitir which is called the replay counter. It is also paquetes encriptados hacia la víctima. As the name implies, it's used to detect retransmissions or it's used to detect porque al reinstalar cuando se resetea un contador que se usa para detectar si una retransmisión o no, al resetear ese contador se pueden retransmitir paquetes sin que la víctima lo note. Influence the exact impact of the attack. And one of the things that probably has the biggest influence is the encryption. Una de las cosas que tiene
mayor influencia en todo esto es la Wi-Fi networks use AES-CCMP. It's the most widely used encryption algorithm in Wi-Fi networks. Los algoritmos que se utilizan para encriptar las comunicaciones. Hoy en día lo más común es usar AES-CCMP. On replaying frames. It's not possible to abuse our key reinstallation attack to now forge con este algoritmo de encriptación es prácticamente imposible inventar paquetes y transmitirlos. Solo se pueden retransmitir paquetes encriptados o desencriptar paquetes. Si se estuviera usando WPATKeep, se podría recuperar la llave de autenticación y con esa llave inventar paquetes nuevos que parecerían enviados por un dispositivo vulnerable. Un nuevo algoritmo que está siendo introducido es GCMP y muy pocos dispositivos todavía lo soportan. Se está desplegando con el nombre de WiGig y es de lo peor porque aquí también se puede recuperar la llave de autenticación y esta llave se usa en ambas direcciones, del cliente a la P y viceversa. Y entonces aquí podríamos inventar paquetes en ambas direcciones que parezcan venir de la P hacia el cliente o viceversa. So in my opinion, this is a bit surprising because GCMP esto a mí me sorprende bastante porque es el último algoritmo que se está implementando y el impacto de este ataque contra este nuevo protocolo de lo mejor es el impacto mayor. Si hoy en día todo el mundo estuviera usando este algoritmo, el impacto del crack attack sería mucho, mucho peor. Otro tema es cuál de todos estos handshakes estamos atacando. Si estuviéramos atacando el group key handshake, solo podríamos that if we attack the group key handshake, we are attacking the client, and the client is never sending actual broadcast frames. So we will never reutilizar paquetes broadcast. Y esto limita mucho el impacto porque el cliente nunca envía paquetes broadcast encriptados. ¿Por qué esto nunca sucede? Aquí tenemos el cliente de la izquierda que quiere mandarle un broadcast a el resto de clientes. Y lo que sucede entonces es que el cliente va a mandar un unicast hacia la P y en este caso no va a usar la group key para encriptar el paquete, sino que el AP va a mandar un paquete broadcast usando el group key. Y esto se hace para que todos los clientes que están al alcance de la AP reciban el paquete. Well, in the group key handshake, we cannot attack the access point. We are only attacking the client, meaning in practice, we can only replay broadcast frames to the client. Entonces, cuando atacamos el group key handshake, el resultado final es que solo vamos a poder replicar paquetes broadcast que manda la AP hacia el cliente, pero no viceversa porque esos paquetes del cliente broadcast no existen, lo cual limita mucho el impacto de un ataque hacia este tipo de handshake. Por ejemplo, para encender el frigorífico, así que el impacto de replicar frames, paquetes de broadcast es bajo. Pero depende de la red en ataque que fuese atacada. Bueno, el four-way handshake ya lo hemos discutido. Podemos atacar el cliente, podemos replicar, desencriptar e incluso a lo mejor crear nuestros propios paquetes. Es un poco más interesante para el handshake FT. Y para recordaros este
Este handshake es solo usado si está en un si está en roaming. Y en este caso se puede atacar el access point. Así que ya no necesitamos esta posición de man in the middle. ¿Y por qué? Bueno, vamos a explicarlo. Aquí tenemos otra vez nuestra situación. At a high level, the FT handshake is the same as the four-way handshake. Y a un nivel alto, el handshake FT es idéntico al four-way handshake. It's the client that sends the first message. La diferencia es que en este caso es el cliente el que envía el primer paquete. Mientras que en el four-way handshake era el punto de acceso el que enviaba el primer paquete. Así que el modelo es idéntico, los dos envían los mensajes, crean la llave de sesión y las aprueban. Y en esta última fase, lo que pasa aquí is now sent from the client to the access point, and that is a reassociation request. Es que en este caso el tercer paquete lo que hace es reasociar el cliente en el punto de acceso y el punto de acceso lo aprobará. Y en este punto es donde se instala la llave de sesión y a partir de ahora todos los paquetes estarán encriptados. Y lo que podemos hacer como persona que quiere atacar la comunicación es coger ese mensaje de aprobación para la reasociación y bloquearlo. En este caso, el cliente volverá a enviar una pregunta de reasociación y llegará una nueva aprobación. El atacante reenvía ese pedido de reasociación del cliente cuantas veces quiera, lo cual produce que la AP reinstale la PTK, con lo cual se vuelve a resetar el nonce, con lo cual se vuelve a tener una misma llave y se reutiliza el nonce, lo cual deriva en que se pueden desencriptar los paquetes, esta vez los que envía el AP. En el caso del four-way handshake, el handshake contiene un contador que se utiliza para evitar retransmisiones. Pero en este caso del FT, del handshake FT, este contador no existe. Entonces no hay ninguna protección para el reenvío de paquetes, como en este caso el que estamos reenviando como si fuera el cliente. Luego hay un tema con cuál es la implementación. En iOS 10 y Windows no siguen realmente los estándares. Y al recibir una retransmisión del mensaje 3, no siguen el protocolo y no reinstalan un PTK. Entonces, no son vulnerables a este ataque, irónicamente. Pero sí son vulnerables a el ataques del group key. Curiosamente, iOS 11 sí es vulnerable al ataque al four-way handshake. En Linux es particular el tema porque si atacando WPA supplicant, si hacemos un ataque de reinstalación de llave, no va a reinstalar la llave original que con la cual comenzaron la conversación, sino que va a reinstalar una llave que son puros ceros, con lo cual se convierte en completamente trivial desencriptar el tráfico. ¿Cómo sucede esto?
why this went wrong. So I'm going to explain what the implementation does wrong to. Puedo entender por qué esto está tan mal y voy a explicar cómo es la implementación para entender cómo llegamos a usar una llave todos ceros. A bit on the implementation of the Android, and we're going to look at two entities. We're first going to look at vamos a mirar aquí a WPA's, las manos representan a WPA Supplicant, el daemon que corre en user space, y en donde WPA Supplicant es la parte responsable de hacer el four-way handshake y el kernel de pasar los paquetes. ¿Qué es lo que tiene que hacer un atacante para lograr que se instale esta llave de todos ceros? Normalmente, cuando el access point manda el mensaje 3, Android va a responder con el mensaje 4 y vamos a bloquearlo como atacantes para que no le llegue al access point. Esto es totalmente similar a lo que estábamos mirando antes. Con lo cual va a instalar la llave de PTK. Lo que hace es que WPA Supplicant le pide al kernel que instale la llave PTK en el driver. El driver va a copiar la llave de memoria, con lo cual WPA Supplicant no necesita ya guardar la llave, porque ya la tiene el driver. Con lo cual, WPA Supplicant elimina la llave de su memoria. Cuando el atacante retransmite el mensaje 3, WPA Supplicant va a responder con el mensaje 4 y le va a pedir al kernel, oye, por favor, reinstala la llave, pero cuando le manda una llave leyendo la memoria que fue borrada, con lo cual le manda puros ceros. Y con lo cual el driver va felizmente a aceptar el comando de instalar una llave que son puros ceros. Y entonces se pasa a ser trivial interceptar y manipular todo el tráfico del cliente. Básicamente, ahora tenemos control total del tráfico del cliente desde nuestro access point de atacante. ¿Público está aplaudiendo? Muchas gracias. Así que después de esto, probablemente se está preguntando, mis aparatos estarán vulnerables. Y bueno, ustedes pueden comprobarlo vosotros mismos. He subido un script a mi GitHub y funciona en Kali Linux. Y además les recomiendo usar un Wi-Fi, un dongle de Wi-Fi que nosotros mismos hayamos usado. Porque puede que si usa un aparatos más antiguos que tengan errores raros, puede que no funcione el script. Y lo que también debería hacer es deactivar la encriptación del hardware. Y lo que puede hacer es comprobar el ataque al four-way handshake, al group handshake y también el handshake FT. Así que si quiere ver qué aparatos son vulnerables, lo que probablemente vaya a ver es que muchos aparatos todavía son vulnerables contra nuestros ataques. Con suerte, lo que podemos hacer es evitar modificar el punto de acceso de tal manera que los clientes tampoco sean vulnerables a la mayoría de nuestros ataques. Entre otras, que no retransmita el mensaje 3 y, en el caso del group handshake, que no retransmita el mensaje 1. Habrá todavía algunos casos especiales en los que los aparatos sean vulnerables, pero esos ataques no tienen un impacto grande. Así que estas modificaciones asegurará sus puntos de acceso
especially in a noisy environment, because we don't read embargo, anymore, that the handshake may fail because yeah, the reliability is now. Sin embargo, yes. Puede ser que en sitios con mucho tráfico no llegue el mensaje 3 de manera natural. Así que si un producente de aparatos diga que haya resuelto los problemas de la vulnerabilidad, no significará necesariamente que el punto de acceso también haya sido modificado con estas modificaciones, ya que estos son modificaciones adicionales que también protegerán a los clientes aparte del punto de acceso. Así que en esta última fase quiero hablar sobre la información falsa que se reproduce en Internet. Hay gente que dice que si solo se patchea el cliente o el punto de acceso, debería bastar para protegerle, lo que no es correcto del todo, ya que clientes que ya están conectados siguen siendo vulnerables. Para eso tienen que hacer las modificaciones adicionales que hemos descrito. Hay otra gente que dice que sí, es un ataque interesante, pero el atacante tiene que estar muy cerca de la red que quiere atacar, lo que no es necesariamente verdad, ya que con antenas especiales dirigidas se puede atacar esa red también de distancias muy altas. Hay incluso ataques descritos por la NSA con distancias de hasta 8 millas. Así que obviamente necesita una localización específica, pero no tiene que ser cercana. Otra información falsa es que hay que estar conectado a la red como atacante para poder atacarla. Eso no es verdad. Lo único que hay que estar es cercano a la red y a la persona atacada, a la víctima, y eso es suficiente para atacar. Una cosa que puedo entender es que hay gente que dice que, bueno, se puede atacar el handshake y se puede desencriptar los datos, pero normalmente, directamente después de conectarse con la red, normalmente la información que se envía no es interesante, ya que ahí normalmente está haciendo IRP requests, DHCP requests o otros paquetes parecidos. Without manipulating any traffic, the client, the victim, will then, for example, start browsing the internet, start opening TCP connections. Pero eso no es necesariamente necesario. In the middle of that, ¿verdad? While the victim is, for example, surfing the internet, we can deauthenticate the Por ejemplo, en el medio de una sesión de navegación, podemos desautenticar al cliente, con lo cual el sistema operativo del cliente reinicia inicia un nuevo forward handshake, con lo cual los primeros paquetes luego del forward handshake van a ser de datos interesantes. Con lo cual podemos ejecutar el ataque dos veces y la segunda vez obtener data interesante. Otro mito es que hacer este mine in the middle basado en canales es difícil.
pero lamentablemente esto no es cierto, porque podemos usar unos paquetes de Wi-Fi especiales que se llaman anuncios de cambio de canal, que le dicen al cliente que tiene que cambiarse de canal. Entonces, no necesitamos una potencia muy alta, solamente tenemos que decirle al cliente, oye, te tienes que cambiar de canal. Otra cosa que se dice es que la complejidad del ataque es alta, que se necesita una cierta pericia en el tema. Y esto es parcialmente cierto, que necesitas entender todo el protocolo Wi-Fi, pero esto quiere decir que alguien puede escribir un script y el resto de gente utilizarlo. Esto ha sucedido en otros casos. Y de scripts que se suben y que otra gente luego simplemente los baja y los ejecuta. Otro mito es que si se usa AES CCMP, esto mitiga el ataque. Y esto también no es cierto, lamentablemente. En este caso, el atacante no puede inventar paquetes, pero sigue pudiendo desencriptar y retransmitir paquetes. Otro mito es que las redes de Enterprise no están afectadas porque no ejecutan el four-way handshake, pero esto tampoco es cierto, porque también utilizan el four-way handshake. Let's not get carried away, though. Y el último, otro mito es que es el fin del mundo porque toda la seguridad está rota. Y mi sugerencia es que no nos volvamos locas. Muchas veces el impacto es muy pequeño. Y en algunos casos sí el impacto es muy profundo, como por ejemplo en un dispositivo Android en el cual el atacante puede hacer prácticamente lo que quiera. Vamos a ver lecciones aprendidas durante todo esto. Un motivo por el cual me gusta mucho este ataque. El protocolo de encriptación se había probado formalmente seguro y el four-way handshake también se había probado formalmente seguro. Pero si combinamos estas dos cosas, la combinación de estas dos cosas no es segura. Y esto me resulta muy interesante porque cada parte individual del sistema fue investigada formalmente y probada segura. Pero ahí no tiene que terminar la investigación, sino que tenemos que probar que la combinación de esas cosas sea segura. En el paper de prueba del four-way handshake, los autores modelan el four-way handshake de una forma un poco abstracta, de forma que no se prevé esta retransmisión del mensaje. Entonces tenemos que asegurarnos que en estas representaciones abstractas no se alejen demasiado de la realidad. Especialmente cuando miramos la implementación de WPA Supplicant 2.6, pensamos que no era vulnerable. Sin embargo, mientras que estábamos notificando a las empresas de las vulnerabilidades, otro investigador nos contactó y nos dijo que había versiones vulnerables.
Y la razón por la que no lo encontramos es que WPA Supplicant 2.6 está escrito con una máquina estatal compleja y no pudimos verificarlo por la complejidad. Así que justo como también la CIA dice, deberíamos reducir complejidad innecesaria para evitar esconder vulnerabilidades detrás de complejidad. Of course, use encryption. Y evitar don't enable rekey functionality, que no sean encontradas. That enables additional features of the encryption algorithm. On these additional features, they cause unnecessary complexity, and that generally leads to bugs. Another thing that we can learn is that the standard needs to be specified. Otra cosa que podemos aprender es que el estándar debe ser especificado muy precisamente, ya que el estándar original de WPA2 era un poco específico, ya que lo describía con una máquina estatal. Y lo que define son los mensajes que son enviados y recibidos, pero no lo que debería hacer si no son aceptados los mensajes. Así que hay otro estándar un poco más específico, pero incluso ese estándar no es suficientemente específico. Y quiero decir que se puede, que no es terrible que Windows y Android no usaban el estándar específicamente como descrito, ya que a veces no es fácil descubrir lo que quiere describir. How to make sure that we specify them rigorously. So, if you are working in this field, do consider. Quiero invitarlos a un workshop. Si están trabajando en este tema, por favor, súmense. Y lo último que quiero mencionar sobre esta investigación, ¿cómo se coordina la publicación de una vulnerabilidad como esta? Esto no es un tema que afecta solamente a un productor de hardware, sino algo que afecta a probablemente todos los dispositivos del mundo. ¿A quién vas a notificar? ¿Cuándo, con qué deadlines los vas a notificar? Vamos a mostrar un poco entonces la estrategia que nosotros usamos. Primero, esto realmente es un problema general. Queríamos asegurarnos que esto era así. Primero contactamos a algunos vendors elegidos, específicos. Encontramos esta vulnerabilidad, no pudimos chequear si tus productos son vulnerables, pero por favor, chequéalo. Y algunas nos respondieron, sí, sí, nuestros productos también son vulnerables. Con lo cual confirmamos que el ataque que nosotros estamos viendo sí era general, porque productos que ni siquiera que habíamos probado también eran vulnerables. Entonces, en este punto, llegamos a la conclusión de que realmente era un problema del estándar y todo el mundo estaba afectado. Entonces, ¿a quién notificar? Claramente a los grandes productores de hardware y grandes participantes del mercado. Y con un team de CERT, si no estás segura de a quién contactar, puedes también preguntarle a uno de los vendors que ya has contactado para que te dé más contactos de otros vendors.
Y bueno, está al final vas a poder notificar a mucha gente, pero no necesariamente a todo el mundo, porque si notificas a todo el mundo, la probabilidad de que haya un leak sobre la vulnerabilidad se acerca a uno. On one hand, you can give them a long period to patch everything, but then again, the risk. Después el tema de un deadline sobre cómo actuar. Si el periodo de embargo es demasiado largo, hay mucho riesgo de que se termine liqueando información sobre la vulnerabilidad, pero un embargo demasiado corto no le da tiempo a la gente de parchear sus productos. Pero seguro hay que hacer un deadline preciso para evitar incertidumbre al respecto. Con eso podemos cerrar la charla. La falla es en el estándar WPA. Lo más sorprendente de esta investigación es que WPA se había probado como algo seguro y durante más de una década, pero es inseguro. Que el ataque tiene impacto práctico y finalmente que hay que chequear todos los clientes y los APs. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor pregunten, y el público aplaude. Y sigue aplaudiendo. Do we have any questions? There's mics everywhere, so please come in front. And I think we already have the first question directly here in front on mic number one. Yes. La primera pregunta es. Tú mencionaste que GSMP es el algoritmo más vulnerable. ¿Sabes si hay algún esfuerzo en prevenir esto, prevenir este nonce reuse en este algoritmo? Sí, ha habido algunas proposiciones para hacer el algoritmo de encriptación más resistente contra el reuso de nonce. Lo que pasa es que es investigación activa, pero no conozco protocolos de encriptación usados como TLS que usen este tipo de handshake. CFRG, so component research group in ITF standardization. La estandarización está sucediendo en un grupo de trabajo de IETF, pero lo que pregunto es a nivel de Wi-Fi. In ASGCM instead of the deterministic initialization vector, there's a random. El tema es si utilizaras GSMP. Ahí the impact wouldn't be bounded. Hay un vector de inicialización que se podría atacar. Para responder la primera pregunta, no conozco ideas para modificar el estándar de Wi-Fi para defender contra handshakes, contra ataques a los handshakes, pero no quieren cambiar la cifra a una cifra resistente al nonce reuse. Quieren esperar un poco a que la tecnología sea un poco más madura y entonces usar eso. Y tu segunda pregunta, sí, existen algoritmos de encriptación que usan un nonce no determinístico, donde es randomizado de verdad. En el estándar GSM, sigue diciendo el señor de la pregunta, hay un otro IB random. El riesgo de usar inicialización randomizada es que, por un lado, puedes tener un randomizador inseguro y aún así podrás usar un nonce reuse incluso con un nonce randomizado.
y con lo cual podrías hacer ataques diferentes. Por ejemplo, hay un paper donde atacan librerías diferentes de TLS. Because basically the nonce isn't really random. For example, sometimes donde no usan el reuso de nonce, sino que el nonce no es randomizado verdaderamente. Una respuesta directa a la pregunta número uno. Hay un trabajo actualmente para modificar el estándar para que resista este ataque, pero ahora no hay un grupo de trabajo que esté que esté intentando arreglar esto. Bueno, están trabajando para evitar el key reinstallation. Ok, pero no hay ningún working group oficial. Sí, hay gente trabajando en una solución. Otra pregunta. Muchas gracias por la charla fantástica. ¿Podrías volver a la diapositiva inicial del four-way handshake? Sí, bueno, ¿el ataque o el handshake? So, let's go to this slide. Yeah, so entonces, todo lo que se obtiene de aquí es el keystream que se usa para encriptar el mensaje. Eso es todo lo que se obtiene, ¿no? Sí, pero puedes usarlo para empezar a desencriptar paquetes. Lo que puedes hacer como atacante es, tienes varias opciones. Lo primero que puedes hacer es hacer esto varias veces y de autentificarlo varias veces y desencriptar entonces cada paquete uno por uno. Y lo que también puedes hacer es esperar para reenviar ese paquete retransmitido, porque a veces conoces el contenido del paquete, como por ejemplo DHCP o algo, y así puedes reenviar paquetes donde conoces el contenido para descubrir el contenido de los próximos paquetes. Y así, después de un rato, puedes coleccionar muchos keystreams para modificar el contenido de la comunicación. Y así puedes intentar descubrir el contenido del paquete y así descubrir el contenido de un nuevo keystream y seguir así. Sí, pero en este caso todo lo que se obtiene es una keystream que se utiliza inmediatamente. Después del mensaje 4. Bueno, sí, conocemos el contenido del mensaje 4 y lo usamos para conseguir el keystream y luego podemos usarlo para encriptar paquetes nuevos que no conocemos. Sí, eso es para discusión después con más detalle. Great find, really, and an awesome talk. Muy, muy buena la charla, increíble. Podríamos hablar un poco más de cómo usar. ¿Cuáles son los beneficios de una verificación formal? Sí. Bueno, yo creo que lo que deberíamos creer es que la verificación formal puede darnos más confianza para ciertos protocolos, pero no nos puede dar seguridad en que es seguro. Lo que antes mucha gente creía es que, bueno, es verificado formalmente, así que no puede ser vulnerable. Así que no, eso no. Vamos a ver si la verificación formal de verdad refleja la realidad. Así que deberíamos seguir verificando formalmente, pero solo deberíamos usarlo como evidencia adicional, que es seguro. The first part is on the slide you are currently on. Bueno, la primera parte es en la diapositiva. La retransmisión del paquete 4
no se supone que esté encriptada según el estándar. Entonces, si se siguiera el estándar, esto no sería un problema, ¿no? No, aún así tienes un problema, porque entonces lo único que tienes que hacer es esperar a un paquete que conoces, como por ejemplo un request de ARP o DHCP o un paquete de TCP SYN, o simplemente un paquete plaintext de HTML. Por ejemplo, lo que ha hecho gente es intentar mirar lo grande que es un paquete para determinar el contenido de la página que estás mirando, y entonces conoces el contenido del paquete. Así que hay muchas maneras de predecir el contenido de un paquete y así conseguir el keystream aún así. Y proseguir con el ataque. Tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, hasta donde entiendo la investigación, we are still vulnerable to the attack because aunque tengamos WD specifies the encryption supposed by this amendment is also done by the encryption used on the network like before, so aunque tengamos not really a way to secure the network. Well, if I got it right, 11W is si lo he entendido bien, 11W protege los frames de management. So de management. Does not defend against these attacks. Pero usarlo no defiende de esos ataques. Okay. I think there's still quite details where people bueno, are curious about because it's everybody starting. Supongo que hay muchos detalles más que la gente quiere saber. Me parece que esto fue una charla realmente extensa y detallada, y cualquiera que tenga más preguntas puede leer la documentación. Un gran aplauso, la gente aplaude.